Keats, el poeta, preguntaba: ¿no se desvanecen los encantos solo con que los toque la gélida ciencia? Porque bajo su lupa, la caída de una manzana se analiza con fórmulas y números. Transforma un juego de niños en ecuaciones y formas geométricas. Y cuando mira la luna, la reduce a un cuerpo que orbita alrededor de nuestra Tierra, atraída por la gravedad. Y describe la luz del amanecer con unas ecuaciones en un papel. Hubo un tiempo en el que había tejido, con hilos de colores, un sobrecogedor arco en el cielo. Hoy conocemos, decía Keats, su textura, su urdimbre. La ciencia ha destejido el arco iris. La ciencia ha reducido el arco iris a un prisma. Feynman hablaba de la maravilla de una naturaleza que es capaz de obedecer una ley tan simple y tan elegante como la ley de la gravedad. Esa ley que nos cuenta que la manzana que cae está siendo atraída por toda la masa de la Tierra, por sus montañas, los bosques y los océanos, y por la luna, el sol, los planetas y las estrellas. ¿Qué hace que no nos caigamos? Que la Tierra sea redonda. Mantiene el Sol unido y nos hace girar a su alrededor. Domina no solo las estrellas, sino entre las estrellas. Las mantiene en grandes galaxias a lo largo de kilómetros y kilómetros. Conocer más del arco iris nos ha permitido saber que en cada gota de lluvia iluminada por el Sol nace un arco iris diminuto. Hemos descubierto la composición de las estrellas mirando su luz a través del prisma. Estas estrellas, al explotar, han repartido por el espacio elementos que se han formado en su interior y que han hecho posible la vida, como el nitrógeno de nuestro ADN y el hierro de nuestra sangre. Por eso, el conocimiento no hace sino sumar misterio y asombro ante una noche estrellada. Tal vez, si Keats hubiera conocido esta ciencia, hubiera escrito siglos antes que el físico una frase de este último: quien no conoce la ciencia, no solo se pierde su lógica y su precisión, se pierde su poesía.